Bueno, muy buenas tardes para todos. Empiezo a hacer algunas pruebas de conexión, de sonido. Les agradezco a todos, me informen si me escuchan y si todos estamos bien conectados en este momento. Veo que tenemos 31 participantes, me complace muchísimo. Nuevamente los saludo. Mi nombre es Laura García, soy la directora de comunicaciones de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud FUCS. Nuevamente un caluroso saludo para todos ustedes, para los próximos instrumentadores quirúrgicos de este país. Me atrevo a decir, los mejores instrumentadores quirúrgicos de cultura. Hemos totalmente a lo virtual, de una u otra manera, nos ayuda a que podamos estar, a pesar de la distancia, cerca, conectados e informados. Micrófono, me dicen, ¿me escucha? No sé si de pronto mi micrófono esté bajo o hay algún problema. Agradezco a todos. A la profe María Fernanda, ¿me escucha bien? ¿Sí? Dice, sí, Laura. Vale. Voy haciendo pruebas por si acaso se va en algún caso la voz, la conexión, cosas que pueden suceder por temas de conexión desde donde nos encontremos. Yo pues los saludo desde mi casa. Haciendo caso a las medidas del Gobierno Nacional, haciendo caso a todo lo que este sector salud nos ha venido entregando, y es que efectivamente el cuidarnos nosotros es cuidar de los demás, es cuidar también de este sector de la salud, y por esa razón sé que todos estamos cumpliendo la tarea muy juiciosos estando en nuestras casas. Quiero buscar a algunos de los que están conectados y saludar. A mí me encanta saludar a los que están conectados. Quiero saludar a Mariana, que la veo por acá conectada, a Geraldine, a Santiago, a Paula, a María Fernanda, a Talía, saludo a Andrés, bienvenido, a Paola Yepes, bienvenida a la FUCS, Ana Rodríguez, Natalia Martínez, Joana Pinzón, que también está conectada en este momento, Ana María, Camila Espinosa, bienvenida, Ángela Sofía, un gusto tenerte con nosotros, Sara Beltrán, también un saludo especial, Steven Velázquez, Valentina Giraldo, Juan Pablo, Diana, que está conectada desde su iPhone, me aparece, Camila Iregui, a Carol, Valentina Giraldo, bueno, ya somos muchos los que estamos conectados. De verdad, nuevamente es un gusto saludarlos, espero que estén todos muy bien desde sus hogares. Voy a contarles un poquito de la dinámica de este Open FUCS virtual de instrumentación quirúrgica. Veo que todos están muy juiciosos con sus micrófonos apagados. La idea es que mantengamos los micrófonos así mientras nosotros les vamos a estar contando sobre el desarrollo de esta sesión. Al final vamos a abrir espacio de preguntas para que ustedes en el chat, que ya veo que en este momento nos están escribiendo, puedan dejar plasmadas también sus inquietudes. Vamos a tener conectados al equipo de asesores de la FUCS, que también van a estar respondiéndole algunas inquietudes en el marco de la sesión. Y como les digo, al final, Zoom también da la opción de levantar una manito. Al levantar la manito, podemos darles también paso para que ustedes pregunten lo que quieran a nuestras docentes y a nuestros estudiantes que también están conectados para contarles su experiencia sobre estudiar en la FUCS y sobre estudiar instrumentación quirúrgica. Listo, todos me escuchan bien. Joana Pinzón decía que no escuchaba nada. Joana, ¿ya me escuchas? Para que puedas revisar también tu parte técnica. La idea es que pueda iniciar sintiendo que todos estamos conectados y que todos estamos escuchando. Listo, Diana Caicedo, gracias por compartir con todos los conocimientos. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias a ti, Dianita, por estar conectada. Bueno, quiero contarles que nos acompaña también en este momento la docente instrumentadora de la FUCS, Luisa Fernanda Bobadilla, que seguramente también están viendo en este momento en video. Quiero saludar a la profe Luisa Fernanda, una profe que realmente demuestra que la FUCS es de San José, su escuela y su casa. O sea, es la mejor demostración de hacer parte de esta gran familia FUCS, de esta gran familia de San José. La profe Luisa Fernanda es instrumentadora quirúrgica, cardiovascular, docente de nuestra facultad y quien nos va a acompañar y les va a contar más sobre el desarrollo de esta sesión. Quiero aprovechar y saludarlo un momentico. Profe, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Excelente, muchas gracias por acompañarnos. Espero que te encuentres muy bien, que los tuyos, tus familiares también estén muy bien. Sí, muy bien, muchas gracias. Espero que estés igualmente muy bien. Y pues es un placer volverlos a acompañar en estos espacios, esta vez a través de la virtualidad, pero todo se puede realizar y todo es posible.
Todo es posible. Y es que es la primera vez que lo hacemos virtual. En los momentos en los que estamos presenciales, estas profes de instrumentación llevan todo su instrumental, llevan todos sus elementos para mostrarles de lo que realizan. Y en esta oportunidad, pues nos toca de manera virtual. Eso no quiere decir que no podamos sorprender y apreciar de la misma manera la labor tan grande del instrumentador quirúrgico. Nos tocó reinventarnos, nos tocó replantearnos, pero bueno, nos damos cuenta que el llamado fue interesante porque quiero contarles que en este momento somos 35 participantes y seguramente se irán sumando algunos otros. He dado algunos minuticos de más mientras charlamos para que la gente pueda realizar su conexión. Por ejemplo, Joana Pinzón me dice que no me escucha, Carol que no me escucha. ¿Alguien más que no me escuche? Porque digamos de momento la profe Luisa Fernanda me escucha y creo que el equipo de asesores de la FUCS también. No sé si sea algo más desde la parte técnica de sus equipos, de la conexión de internet. No se afanen, yo doy el tiempo necesario para que ustedes puedan revisar. Aquí también veo que alguien me dice, yo también te escucho. Perfecto. Entonces lo que sugiero es que si algunos tienen problemas de conexión, cierren el enlace y vuelvan a abrirlo. Podría ser también volver a refrescar la pantalla para que me puedan escuchar, ¿sí? Entonces voy a dar unos minuticos de más mientras les voy contando generalidades de la universidad. No se afanen que la información va a estar para todos de igual manera. Entonces les sugiero a Carol, a Lisbeth, que creo que tampoco en este momento me escucha, que por favor pueda revisar. El equipo asesor, por favor, pueden escribirle a Carol. Profe Luisa Fernanda, me gustaría que tú hablaras un poquito, si quieres también saludando a las personas que se conectan en este momento para confirmar si escuchan a la profe Luisa Fernanda. Sí, el equipo asesor, por favor, escribir en el chat si escuchan a la profe Luisa Fernanda. Profe, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos sobre tu formación y tu experiencia. Bueno, mi formación y mi experiencia, Laura. Bueno, mi nombre completo es Luisa Fernanda Bobadilla Huepo. Soy egresada de pregrado de instrumentación quirúrgica. Recién salí de la universidad, empecé a trabajar en una de nuestras casas, el Hospital de San José. Allí hice mi entrenamiento en cirugía cardiovascular, en el cual duré 5 años siendo la cabeza de la especialidad y siendo la instrumentadora de este servicio, que es uno de los servicios, digamos, de pronto las especialidades más complejas, teniendo en cuenta que estamos hablando de toda la parte cardíaca y todo lo que es el corazón de nuestros pacientes. Bueno, paralelamente empecé también con la docencia y realicé mi especialización en docencia universitaria, también en la fundación, y en la actualidad soy candidata a magíster en educación y desarrollo social. ¿Vale? Esto lo he hecho también con la FUCS. También con la FUCS. Esto lo he hecho ya este año cumplo 8 años de egresada. Orgullosamente 100% FUCS y eso ha sido como, digamos, mi trayectoria hasta el momento. Todo ha sido en la FUCS, digamos lo que dice Laura, sí, el San José y la FUCS ha sido mi escuela, mi casa y es una institución que amo, que la llevo en mi corazón, siempre está presente. Amo mi profesión, amo toda la parte asistencial, el asistir a un quirófano, el estar y salvar vidas, digamos nuestro lema en este momento, en este Open FUCS, lo que es salvar vidas. Y eso les voy contando en el momento, más adelante en el desarrollo de la charla. Igual tengo pues, dos estudiantes de nosotros del programa, van a estar acompañándonos, Santiago y María Fernanda. Ellos son estudiantes del quinto semestre, ellos van a estar participando también para cualquier duda o inquietud que quieran ustedes hacerles más adelante o al final de la sesión a ellos, desde su posición como estudiantes, ya que ellos el otro semestre pasan a la práctica. También. Saludamos a María Fernanda y a Santiago que están conectados. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahora les vamos a dar el paso para que sean ellos quienes también les cuenten a ustedes qué es ser un instrumentador quirúrgico de la FUCS. Y listo, vamos a entrar en materia. Creo que hemos dado unos minutos prudentes mientras ingresan los demás. Igual mientras vayan entrando vamos respondiendo inquietudes. De hecho, ustedes también, los que nos escuchan, si alguien más pregunta, ayúdennos. La idea es que ustedes tomen nota, tengan cuaderno, lápiz en mano y tengan presente cualquier inquietud que quieran empezar a realizar en el transcurso de esta sesión. Entonces, voy a arrancar contándoles qué es la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. La FUCS es la única institución universitaria en Colombia enfocada en la formación exclusiva de profesionales del área de la salud.
Quiere decir que con un portafolio de más de 10 programas académicos, más de 48 especialidades médico-quirúrgicas, más de 10, 15 especializaciones interdisciplinarias entre epidemiología, farmacología, gerencia de la salud, mercadeo en servicios de salud, que es clave para nuestros instrumentadores, especializaciones en el ámbito de la enfermería y más de 80 programas de educación no formal, nos convierte en una institución de educación superior sólida, muy sólida en la formación de profesionales del sector salud. Yo siempre les digo a los chicos y a los que están conectados que una cosa es estudiar en una universidad donde ustedes tienen compañeros que estudian ingenierías, que estudian matemática, que estudian publicidad, que estudian derecho y que estudian instrumentación, porque todos están en un ámbito diferente de estudio. Por el contrario, aquí van a estar no solo con instrumentadores, sino con los mismos con los que se van a ver en la vida real cuando ustedes ya van a laborar. Es decir, se van a encontrar con médicos, con enfermeras, con psicólogos clínicos, con citohistólogos, ¿cierto? Se van a encontrar con paramédicos, se van a encontrar con todos los especialistas de las ramas del área de la salud, y eso tiene un valor gigantesco, porque realmente es el mismo escenario, el escenario real donde van a estar. Y cuando hablamos de ese escenario real, pues me complace hablarles de nuestros dos hospitales. Es un orgullo hablar de los dos hospitales con los que cuenta la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Estos son, y si están además con sus papás, van a hacer también memoria de lo que les voy a contar. Hablamos del Hospital de San José. El Hospital de San José es Monumento Nacional, Patrimonio Arquitectónico, hospital que hace parte de la historia de la ciencia médica colombiana, uno de los primeros hospitales en Colombia que abrió sus puertas desde el año 1925. Imagínense eso, empezó su construcción desde el año 1902 y abrió sus puertas oficialmente en el año 1925 y jamás ha cerrado sus puertas, nunca. Es un hospital privado de cuarto nivel de complejidad, ubicado en el centro de la ciudad, porque en su momento, quiero contarles temas anecdóticos muy bonitos, además hoy vamos a aprender tema de historia. Este hospital, cuando fue creado, fue ubicado estratégicamente en el centro de la ciudad porque es lo más importante de Bogotá. Y se le llamó al sitio donde está ubicado la Plaza España, porque simulaba el mismo espacio de un hospital idéntico que hay en España que se llama el Policlínico de Roma. Es idéntico. En ese orden de ideas, pues era lo más emblemático en este momento de la capital y para nosotros sigue siendo supremamente emblemático en torno a lo que sucede al interior de sus pasillos, laboratorios, salas quirúrgicas. La historia que tiene el Hospital de San José no la tiene ninguna otra institución hospitalaria, sin lugar a dudas. Es así como ese hospital simula el Policlínico de Roma. Su arquitecto fue el arquitecto Pietro Cantini, el mismo que construyó el Capitolio Nacional y el Teatro Colón. Fíjense ustedes. Por eso cuando ustedes pasan por el centro de la ciudad y ven el Hospital de San José, guarda su fachada y su infraestructura igual que hace prácticamente más de 100 años. 100 años guarda de historia ese hospital. Y adentro con toda la tecnología y modernidad que requiere el sector salud. ¿Listo? Entonces es chévere aprender ese dato interesante del Hospital de San José, el cual es el alma mater de formación nuestra. El hospital abre sus puertas convirtiéndose no solo en un centro asistencial de gran importancia para la capital, sino para convertirse también en uno de los principales centros de formación de profesionales de la salud del país. De hecho, las primeras instrumentadoras quirúrgicas en Colombia empezaron a formarse en el Hospital de San José. Eso quiere decir que les hablo de una tradición y trayectoria del programa de 60 años en promedio. Instrumentación quirúrgica. ¿Listo? Eso quiere decir que somos el programa más antiguo en Colombia en brindar instrumentación quirúrgica con la más alta calidad. ¿Listo? Lisbeth por acá me está preguntando, ya te cuento sobre la sede que está en la 30. Iba por el Hospital de San José, pero están conectados, me gusta. ¿Listo? Entonces ya les conté del Hospital de San José y les conté un poquito porque hay muchísima más historia, pero aquí para que vayan ustedes tomando nota. El segundo hospital, el que me pregunta Lisbeth, te cuento, ese es el Hospital Infantil Universitario de San José. Para algunos conocido hace muchísimos años como el antiguo Hospital Lorencita Villegas de Santos. No sé si por ese nombre también lo recuerden. Ese Hospital Lorencita Villegas le sucedió lo que le ha sucedido tristemente a muchos hospitales privados de este país. Quebró, cerró sus puertas y duró muchísimos años cerrado, sabiendo que fue una institución emblemática para la atención principalmente pediátrica y materna de la capital. El hospital cierra sus puertas, dura abandonado alrededor de más de 10, 12 años. ¿Listo? Y al cerrar sus puertas y al estar cerrado quedó abandonado y la FUX decide mirarlo y dice, oiga, tenemos que reabrir ese hospital. Y es así como a puerta cerrada, es decir, dándole la vuelta a la manzana porque no se podía entrar, no se podía ver lo que tenía el hospital después de tantos años de abandono, decide comprarlo.
con el riesgo que esto equivalía y realiza una inversión de más de 35 mil millones de pesos, una inversión privada, se imaginarán lo que era para eso una universidad, el meterse en una inversión tan grande, pero pensando justamente en la proyección de tener dos hospitales propios de formación para sus profesionales. Entonces decide comprarlo en el año 2005 y en el 2006 reabre sus puertas como el moderno Hospital Infantil Universitario de San José. ¿Listo? Así cuando mucha gente dice, ah, es que es el Lorencita. Era, eso ya no existe. Hoy en día es el Hospital Infantil Universitario de San José y ese es nuestro segundo centro de formación. De hecho, este hospital también es patrimonio arquitectónico. Guarda la infraestructura idéntica desde que abrió sus puertas a mediados de los años 70, más o menos. Y hoy en día, pues también un hospital acreditado, certificado de cuarto nivel de complejidad. Tomen nota de lo siguiente. Cuando hablo de hospitales universitarios, señores, quiere decir que es lo más alto en hospitales que existe en el país. ¿Sí? El cuarto nivel es lo más alto que hay. Y cuando hablamos de universitarios, quiere decir que tuvieron que pasar por unos procesos muy importantes frente a diferentes entes gubernamentales. Uno de ellos es el ICONTEC. Primero tiene que pasar por una acreditación por el ICONTEC. Y si el ICONTEC da esa acreditación, después pasan por el Ministerio de Salud para una certificación como hospital universitario. De alrededor de más de 35 mil IPS que tiene el país, solamente alrededor de 37 tienen el ICONTEC. De esos 37 del ICONTEC que ya lo tienen, que podrían ser universitarios, únicamente 12, escuchen bien, son universitarios. De esos 12, 6 son de Bogotá. Y esos 6 de Bogotá, 2 son nuestros. Eso tiene mucho peso, mucha importancia. Y adicional, son propios, no son hospitales en convenio. Muchas universidades les ofrecen a ustedes convenios para ir a rotar en diferentes instituciones. Estos no, estos son de ustedes, de su casa. Por eso hablamos de San José, mi escuela, mi casa. Porque son propios. Y adicional, dentro de estos hospitales, con más de 37 salas quirúrgicas para todo su proceso de práctica. Eso no lo tiene ninguna otra institución. O sea, ahí ya es ganancia. Aquí ya vamos contando lo grande que es esta institución. Bueno, dos hospitales propios, más de 10 pregrados, ya les conté más o menos del resto de posgrados. Hay un video institucional que no me atrevo a pasarlo en esta sesión porque el problema es que como la conexión de todos es diferente, el video nos pasa en momentos diferentes y nos podemos perder. Pero nuestras asesoras les acaban de dejar el enlace del video para que ahora lo puedan ver en compañía y en familia. Ahí les van a hablar más del Hospital de San José. Algunos me decían, quiero escuchar más de la historia. Ahí lo van a ver. La historia es bellísima y tiene las fotos además de la época. Habla de los miembros de la Sociedad de Cirugía de Bogotá. Ese grupo emblemático de 10 médicos y 2 mujeres, una enfermera y una instrumentadora que empezaron a enseñarles el proceso de la medicina y de la salud en Colombia. Ahí lo van a ver. Entonces los invito a que miren el video. ¿Cuántas salas? Jorge Alberto te hablaba de 37 salas de cirugía entre los dos hospitales propios para las prácticas de ustedes. Y eso no lo tiene ninguna institución. Entonces ahí te voy a ir contando. ¿Listo? Ya hablamos de un poquito de historia, ya hablamos de un poquito de quiénes somos nosotros, ¿cierto? Grupo de San José, 3 grandes instituciones, su universidad que es la FUCS, Hospital de San José, su alma mater, y Hospital Infantil Universitario de San José. Un trinomio perfecto. ¿Listo? Que está unido para entregarles a ustedes la mejor formación. Y vamos entonces a entrar en materia. Voy a contarles sobre el proceso de admisión, porque sobre el programa de instrumentación, la profe Luisa Fernanda ahora les va a contar sobre la acreditación, sobre esas salas, sobre las prácticas, sobre cuando empiezan a tener prácticas, cuando tienen contacto directo con salas de cirugía, esos ya se los va a contar la profe. Yo les voy a hablar un poquito del proceso de admisión para que aquellos que ya lo han adelantado revisen si lo están haciendo bien, ¿cierto? Y para aquellos que hasta ahora inician el proceso lo tengan muy presente. Entonces, le agradezco al equipo de asesores que me ayuden a adelantar. ¡Listo! Entonces, señores, vamos a entrar en materia. Vamos a realizar nuestro proceso de admisión. ¿Cómo lo vamos a hacer este año y además teniendo en cuenta la contingencia? Este año el proceso es 100% virtual. Es decir, no requieren ni sus papás, ni sus hermanos mayores, ni sus tíos, ni sus abuelos, ni sus primos, ni ustedes tienen que ir a los hospitales ni a la universidad. Uno, entendiendo la contingencia actual que pasamos. Y dos, porque hoy en día la tecnología también nos lo permite. No es necesario. Van a entrar a nuestra página web en ese enlace que ven ahí. Si lo ven, www.fucsalud.edu. La página, que ya se las acaban de compartir en el enlace, tiene una pestañita que dice soy. Y ustedes buscan qué soy. ¿Soy estudiante? No. ¿Soy egresado? No. ¿Soy docente? No. Ponen soy aspirante. Ingresan a soy aspirante y ahí arranca su proceso. A través de esta se dice inscripción en línea. Inscripción en línea quiere decir que ustedes desde su casa van a anotar sus datos académicos
y personales, ¿listo? Que les van a pedir para empezar su proceso formal. Cuando realizan esa inscripción, apenas la realizan, les va a dar como la bienvenida. Nosotros ahí a través del equipo de admisiones nos vamos a comunicar con ustedes para informarles que su inscripción quedó bien realizada. Ojo, tema importante, este año por la contingencia, la universidad y sus directivas han tomado la decisión de no cobrar costo de inscripción. ¿Listo? No hay inscripción para el programa, pero no se me asusten los que de pronto hicieron antes inscripción. Me explico. La semana pasada nuestras directivas nos confirmaron que no vamos a cobrar la inscripción, pero si tengo personas aquí conectadas que por alguna razón antes de esa fecha pagaron su inscripción, no se afanen. Su valor de la inscripción va a ser sumado, va a ser parte del valor de su matrícula. ¿Listo? Entonces no hay problema. Entonces les repito, inscripción en línea, ¿cierto? Hacen la inscripción a través de la página. Ahí les va a arrojar la bienvenida y luego nosotros les vamos a enviar un correo electrónico donde les vamos a dar esa bienvenida, les vamos a decir los documentos que deben adjuntar, que igual aquí se los voy a decir. Los documentos se adjuntan también a través de la plataforma, por ahí tienen que subirlos todos, ¿listo? Y después de hacer eso, nosotros vamos a citarlos a una entrevista. Y la entrevista es completamente virtual. Joana, ya te cuento lo del ICFES, no te afanes, ya voy a llegar a ese punto. Entonces, voy en la entrevista, ojo a esto. Para la entrevista virtual, a la cual nosotros los vamos a citar a través de correo electrónico, por eso, chicos, es clave que cuando ustedes hagan la inscripción, anoten bien el correo, una letra mal anotada, un guión, algo que ustedes anoten mal, hace que la información no les llegue. Entonces, les agradecemos que cuando hagan la inscripción la hagan lo mejor posible. Entonces, les va a llegar la citación a la entrevista virtual. Ahorita les cuento, chicos, recuérdenme qué días exactamente tenemos entrevistas de instrumentación. Creo que las estamos haciendo los miércoles o los jueves, porfa, me confirman para poder decirles acá. ¿Listo? Entonces, les enviamos la invitación a la entrevista, la cual se va a hacer a través de Gmail. Es decir, todos, por favor, deben tener un correo de Gmail, porque Gmail tiene una aplicación que se llama Meet. Esa aplicación Meet es muy similar a lo que estamos haciendo en este momento. Les va a permitir que puedan hacer su entrevista de manera virtual. Es decir, la entrevista es virtual a través de Meet por un correo de Gmail. Las entrevistas se hacen todos los miércoles. Quiere decir que mañana tenemos entrevistas. ¿Listo? O sea, las personas que hicieron su admisión la semana pasada, que arrancaron su proceso, mañana ya deben tener su entrevista virtual. Ahora más adelante, ojo, pregúntenle a la profe Luisa Fernanda, que ella hace entrevistas, ¿qué preguntan en la entrevista? Esa pregunta es clave. ¿Listo? Bueno, entonces continúo. Entrevista virtual a través de Gmail. Las entrevistas son grupales, no son individuales. Son grupales más o menos alrededor de unas 5 personas en promedio. Dura entre 30 a 45 minutos, por exagerar más o menos las entrevistas, donde les vamos a preguntar temas relacionados a ustedes, a su vocación de vida. Aquí no les vamos a preguntar cuál fue el primer instrumentador quirúrgico en Colombia, ni cuál es la pinza específica para la cirugía de corazón. Estas no son preguntas de tipo nuclear, como dicen los académicos. Realmente queremos conocerlos, queremos verles su vocación y queremos verles su interés de salvar vidas, que así como lo ha dicho la profe Luisa Fernanda, salvar vidas siempre será una gran decisión. Eso es lo que queremos notar en ustedes y que tengan el compromiso y entrega para ser profesionales de la salud. ¿Listo? Ya hablamos de ese paso. Ahora, los documentos. Filas para los que tengan los documentos a la mano. Entonces, necesitamos resultado del examen de estado, saber 11, o sea, el ICFES, o en su defecto, la fotocopia de citación al ICFES. Entonces, tengan presente lo siguiente. Aquellos que ya presentaron su ICFES el año pasado o antes, pueden adjuntar su ICFES porque ya lo hicieron, ¿cierto? Pero aquellos que, por ejemplo, tenían que presentar su ICFES en el mes de marzo y no pudieron debido a la contingencia, ¿listo? Nos van a adjuntar sus notas del colegio. Necesitamos notas de noveno, décimo y once. Entonces vayan solicitándole a sus colegios que les puedan ayudar. ¿Listo? Repito, solo aquellos que no tienen ICFES y no pudieron presentarlo en el mes de marzo debido a la contingencia, pueden adjuntar sus certificados de notas del colegio, ¿vale? Los que ya tengan sus resultados, por favor, eso sí pueden dejarlos allí. Laura me pregunta, tengo la misma pregunta, si saqué más de 290 en el ICFES, ¿tengo que entrar a la entrevista? ¡Ay! Están dateados. Listo. Entonces, hay algunos que efectivamente no van a presentar entrevista. ¿Cuál es la razón? Los resultados de su ICFES.
¿Listo? Aquellos que tengan ICFES superiores, equipo, agradezco, me confirmen porque tengo clara la cifra de la beca que damos por ICFES, pero en este momento no tengo clara la de ingreso directo. Exactamente lo que dice Laura Daniela. Aquellos que tengan ICFES superiores, ya les voy a confirmar el puntaje, tienen entrada directa. ¿Listo? Una cosa es el ICFES para la beca y otra cosa es el ICFES para entrar de manera directa. Eso también se lo digo a la línea de atención para que me confirme el puntaje de entrada directa a la universidad, no del ICFES, no de la beca. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que si ustedes tienen ICFES superiores al puntaje que ya les voy a confirmar, entran directo. Van a recibir igual una llamada de nuestra psicóloga. Nuestra psicóloga se llama Katherine Rojas, les va a dar la bienvenida y les va a contar cómo va a ser su ingreso a la universidad. ¿Listo? Quiere decir que premiamos a los mejores en el ICFES. El ICFES sí es importante. No lo es todo, no lo es todo. Ni nosotros les aclaro, no les estamos pidiendo un puntaje para que puedan ingresar a la universidad. Pero sí les va a ayudar para tener un ingreso directo o para poder recibir una beca. ¿Listo? Espero que pues esa información haya quedado clara y ahorita les confirmo el puntaje de ingreso directo a la universidad. Bueno, ¿qué más documentos deben tener a la mano, chicos? Fotocopia del documento de identidad ampliado al 150, la fotocopia de su acta o diploma de bachiller, o aquellos que en este momento estén en calendario B y que estén próximos a graduarse, tienen que adjuntar su certificado de que están haciendo el grado 11. Aquellos que sean de calendario A y que vayan más o menos como a mitad de año, pues no les corresponde ingresar ahorita en julio-agosto, ¿cierto? Sino les va a corresponder su ingreso en el mes de enero. Sin embargo, si están conectados, también pueden estar informados del proceso, que seguramente será muy similar para el otro año. No puedo garantizarles que sea virtual, pero seguramente va a ser muy, muy similar. ¿Listo? ¿Y qué más? Después de esto, chicos, entonces, ya presentaron su entrevista virtual, ya adjuntaron su documentación. Eso quiere decir que después de todo ese proceso, nuestra psicóloga los va a llamar y le va a decir a Natalia, le va a decir a Laura Daniela, bienvenida, eres nueva instrumentadora quirúrgica de la FUS. Ese es el momento donde todos aplauden en la casa, en la familia, se ponen contentos y ponen y activan su chip ya en torno a la FUS y en torno a su proyecto de vida como instrumentadores quirúrgicos. ¿Listo? Natalia, si ya presentamos la entrevista, listo, si ya presentaste la entrevista, entonces tienes que estar pendiente que te llamen a decirte si fuiste o no admitida. La idea es que en la medida en que tu entrevista haya sido muy buena, seguramente vas a estar admitida con nosotros. Y ya cuando les decimos que hubo, están admitidos, bienvenidos a la FUCS, les va a llegar a su correo electrónico la orden de matrícula. ¿Listo? La orden que les va a permitir poder hacer la cancelación en los bancos autorizados o a través en línea, ¿cierto? Para poder hacer el pago de su matrícula. Este semestre, la FUCS ha tomado también algunas decisiones importantes con respecto a los valores de la matrícula debido a la contingencia que estamos pasando. Este semestre, el valor de la matrícula va a ser inferior al proyectado en el año. Va a tener unos descuentos interesantes. Entonces, ojo y escuchen bien, aclaro. Los que ya tienen su orden de matrícula, los que ya tienen su orden, porque a partir de mañana les van a salir órdenes con descuento. Los que ya tenían su orden de matrícula y no tiene descuento en este momento, el área de admisiones se va a comunicar con ustedes para cambiarles esa orden y darles el descuento. La razón, la semana pasada fueron autorizados estos descuentos, ¿listo? Por esa razón, nosotros vamos a estar ofreciéndoles esos apoyos financieros de los cuales hablan en este momento nuestros asesores en línea, ¿listo? Entonces, Natalia, si ya fuiste admitida a la FUCS, si por alguna razón ya te dijeron que eres admitida, ¡ah, sí, ya te dijeron que eres admitida! ¡Oiga, felicitaciones, Natalia! ¡Muy bien! Chévere, Natalia. Entonces, quiere decir que toca revisar es que tu orden de matrícula tenga el descuento, igual para todos. Y con ese descuento, ya ustedes proceden y hacen la cancelación. ¿Listo? Señores, quiero aclarar también otro tema. Los que ya cancelaron matrículas y por alguna razón ya se matricularon con nosotros, como Brandon, que está conectado con nosotros. Brandon, no te afanes. El valor del descuento va a ser efectivo para ustedes en el siguiente semestre. Nadie va a perder ese beneficio. No se preocupen. Admisiones tiene contemplado todos esos casos de los que ya pagaron, de los que tienen órdenes que no tienen descuento, listo, y los nuevos que los van a recibir. No se afanen, todo va a estar en las mismas condiciones, en igualdad de condiciones para todos y les agradecemos además su comprensión y ayuda con este proceso. ¿Listo? Bueno, continúo porque es que yo quiero darles el paso a la profe Luisa Fernanda. Dale un poquito atrás, excúsame, creo que me faltó contar algo de la parte de atrás. Ahí, vamos a mirar fechas rápidamente. Nosotros abrimos inscripciones el 2 de marzo. ¿Cierto? Y me dirán, Laura, ¿pero cuándo cierran las inscripciones? Las inscripciones las cerramos de acuerdo al cupo que tenemos.
Es decir, si mañana completamos el cupo, se cierran. ¿Sí? Por ahí dice un dicho, el que primero se arrodilla se confiesa. Entonces la idea es que en la medida en que lo hagan de manera más oportuna, esto les va a garantizar su cupo con nosotros. ¿Cuántos cupos tiene la universidad? De acuerdo a lo que nos reporta el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, que también reglamenta estos cupos, son 70 cupos semestrales. ¿Listo? Los cuales son robados y dados. Eso sí lo aclaro. Son bien pedidos justamente por la tradición y trayectoria que tiene nuestra universidad. ¿Perfecto? Entonces, qué chévere. Ya somos 39 personas conectadas. Esperamos que los que se acaban de conectar cojan el hilo de lo que les hemos venido contando. ¿Listo? Yo estoy admitida, pero no he recibido el nuevo descuento de la matrícula. Listo, Valentina, no te preocupes. Ya nuestro equipo asesor entonces está tomando los datos. Si tienes tu recibo de matrícula y no te han enviado el nuevo, no te afanes. Este es el espacio para que Valentina Giraldo, chicos, por favor, que la tengan presente. ¿Listo? Jorge Alberto, ¿cuándo te toca entrevista? Dependiendo cuando hayas hecho tu proceso de inscripción con nosotros. Recuerda que todos los miércoles tenemos entrevista. Quiere decir que puedes tener entrevista mañana o seguramente en 8 días. ¿Listo? Muy pendiente del correo, porque a través del correo es que te van a informar el día de tu entrevista. ¿Listo? Todos muy pendientes. Entonces, señores, sujeto a cupo, en la medida en que hagan más pronto su proceso, más pronto les vamos a confirmar el ingreso a la universidad. Bueno, que cuando terminamos las entrevistas, cuando se llene el cupo, Jorge Alberto, todo depende, repito. Nosotros enviaríamos en tal cosa un mensaje o a través de la página web diciendo cerramos los cupos para abrir inscripciones para el siguiente periodo, pero eso lo vamos a informar con tiempo. No se afanen, por el momento todavía hay tiempo, no se afanen, por el momento pueden realizarlo, pero sí avánzenlo y háganlo de la manera más ordenada posible. ¿Listo? Que sí pueden perder el cupo. El cupo lo perderían solo si nosotros les informamos en el momento en el cual se llene. Pero de momento, les repito, no hay problema con pérdida de cupo de momento. Que si tenemos convenio con ICETEX, sí señores, tenemos convenio con ICETEX y de hecho el día de ayer, para que lo tengan presente, el ICETEX abrió por primera vez en unas fechas muy anticipadas su proceso y su convocatoria con unas grandes ayudas aprovechando la contingencia actual. Como dicen por ahí, no hay mal que por bien no venga. También la contingencia ha ayudado a que los pagos, a que los costos de matrícula bajen y a que las mismas entidades financieras sean un poco más amables frente a estos procesos, entonces aprovechen el tema del ICETEX. ¿Listo? Señores, ¿qué más tiene la universidad? No es solo instrumentación, ustedes deben tener también un proceso de formación transversal y multidisciplinario. Entonces les voy a contar a qué más tienen derecho dentro de nuestra institución. Las becas, que más adelante se las voy a contar. Todo el tema de deporte y cultura que les da opción de beca. Tienen también servicio de lockers para guardar todos sus elementos personales y demás cuando estén ingresando a los laboratorios y demás. Tienen también ayudas en alimentación, tienen rutas de acceso entre una sede y la otra. Si por alguna razón tienen que trasladarse a la otra sede, están las rutas que los llevan desde San José Centro hasta San José Infantil y de San José Infantil a San José Centro. De igual manera, esas rutas de acceso los van a dejar en las estaciones más cercanas de Transmilenio. ¿Listo? También que tenemos seguro estudiantil, gestión de seguridad privada también y préstamo de juegos para que en sus ratos libres también puedan tener espacios de esparcimiento con sus compañeros y amigos. ¿Listo? Bueno, continuemos. Vamos adelante, porfa. ¡Listo! Actividades complementarias. Entonces, miren bien. Grupos culturales que tenemos, expresión corporal, teatro, aquellos que sean talentosos, bienvenidos al grupo de teatro de la FUX. Ritmos latinos, danza urbana, tienen la posibilidad de bailar. Expresión musical, tenemos un grupo de música y un ensamble vocal bellísimo, que además ha salido campeón en algunas presentaciones con ASCUN. A nivel competitivo en el deporte, tenemos fútbol 11, taekwondo, campeones en ASCUN. Fútbol sala, voleibol, tenis de mesa, ajedrez, baloncesto y varias actividades recreo deportivas. Entre ellas tenemos un campus en Cajicá bellísimo que esperamos cuando todo esto se levante puedan ir y visitarlo y disfrutar de todo este sector campestre y recreativo que tenemos en este espacio deportivo y de esparcimiento de la FUX. ¿Listo? Tengan presente que cuando hacemos el día de la inducción, ustedes se pueden inscribir a sus grupos culturales y deportivos. Ese día les va a llegar, o el área de bienestar les va a entregar a ustedes los formularios para que se inscriban a los grupos que ya hayan visto. Ahora, ¿qué becas tenemos? Entonces, señores, las becas que en este momento ofrece la FUX, y voy a empezar para la de primer semestre, se llama Cazadores de IPES. Cazadores de IPES quiere decir que si ustedes tienen un IPES
por encima de 350 puntos ponderados, la universidad les va a dar una beca del 50% que pueden mantener durante toda la carrera en la medida en que no pierdan materias, no aplacen semestre y tengan, pues, por supuesto, una hoja de vida intachable. ¿Listo? Si este es su caso, lo aplaudimos. Tiene ya una beca garantizada con nosotros. ¿Vale? Bueno, ¿qué más? ¿Qué otro tipo de becas que les van a aplicar a partir del segundo semestre? Becas por rendimiento académico. Por supuesto, aplaudimos la idea de que sean los mejores y que tengan excelentes puntajes en su promedio académico. Por estudio socioeconómico, la FUCS realiza cada semestre a través del área de bienestar universitario una revisión de aquellas personas que debido a su situación, la que sea, económica, social, personal, y que deseen tener un auxilio adicional, se pueden postular a las becas socioeconómicas. La FUCS entrega más de 200 becas socioeconómicas. Somos de las universidades que más becas da para ayudarles en su proceso de formación y que no se pierdan y que no se vayan de la institución. ¿Listo? Tienen esa opción también. Auxilio por relación institucional quiere decir a aquellos que tengan padres de familia que laboren al interior de nuestro grupo. Acuérdense del trinomio perfecto del que hablo, de la FUCS, del Hospital de San José o del Hospital Infantil de San José. ¿Listo? ¿Qué más? Por hacer parte de los grupos de liderazgo de la FUCS, consejo superior, consejos de facultad, todos estos consejos estudiantiles les dan la posibilidad de tener también becas. Para estudiantes que se destaquen en las actividades culturales, deportivas y de proyección social. Entonces, las actividades que anterior les conté, en la medida en que ustedes participen y que tengan permanencia, les da beca. Pero si además van a participar ya a nivel competitivo y tienen muy buenos resultados, les va a dar más beca. ¿Listo? Y a nivel de proyección social, pues la universidad tiene tantas actividades en el sector comunitario, tanto para dar desde el punto de vista personal y profesional que podemos ayudar a comunidades vulnerables. Todos los que pertenezcan a temas de proyección social también tienen una beca asegurada. ¿Listo? ¿Qué más? Por hermanos de la FUCS, si ya tienes un hermano dentro de la FUCS, te vamos a dar una beca. Por población de etnias, por la estrategia Sembrando Futuro, es decir, todos los colaboradores de la FUCS, la propia Luisa Fernández, por ejemplo, en mi caso, aportamos también de nuestro salario para ayudarles en el proceso de los pagos de sus matrículas. También estamos comprometidos con ustedes. Y adicional, también ayudamos con algunos auxilios alimentarios. Todo esto en cabeza del área de bienestar universitario. ¿Listo? Recuerden que las becas socioeconómicas aplican a partir de segundo semestre. ¿Listo? Paola Yepes, ¿tienen costo? Creo que me preguntaba sobre las actividades culturales y deportivas. No, señora, no tienen costo alguno. Hacen parte de las actividades que tú puedes tener al interior de la universidad. Entonces, te esperamos. Yo creo que Paola es como deportista. Por ahí la veo. Bueno, vamos a hablar también del mundo, señores, porque es que el mundo está diseñado para todos nosotros. Y ustedes tienen la posibilidad de rotar también a nivel mundial, a nivel internacional. ¿Y eso cómo es de importante? Que tengan la posibilidad de tener una experiencia internacional. Entonces, vamos a ver a qué lugares del mundo ustedes podrían, en qué lugares del mundo podrían estar. Entonces, todos los estudiantes que realicen movilidad internacional con nosotros tienen un descuento del 50% correspondiente a los créditos académicos que sean efectivamente cursados en el exterior. Entonces, les ayudamos económicamente para que puedan viajar. Y adicional a ello, los países que en este momento instrumentación da la facilidad de viaje son Uruguay, Argentina y Alemania, para el caso de los egresados. De hecho, sé que también las instrumentadoras están abriendo más campos de acción. Dejemos que ahorita la profe Luisa, me encantaría que les contaras un poquito, profe Luisa Fernanda, sobre estos viajes internacionales y sobre algunas experiencias que ya tienen nuestras instrumentadoras. Ahora, clave, pues si se van para Alemania, adivinen, pues toca saber alemán, ¿no? Ese es el único detalle, hay que tener algún manejo del idioma como tal. Pero aprovecho, ya que hablamos de idioma y lo he comentado en otros escenarios, y es que tengan presente que la FUCS dentro de su plan de estudios tiene el inglés inmerso. Es decir, ustedes no tienen que pagar el inglés aparte, tienen que cursarlo en otro lado, tienen que pagárselo aparte a la universidad. No, señores, inglés está dentro de su plan de estudios. ¿Listo? Bueno, ¿qué tienen que hacer para viajar? Algunos datos interesantes para que lo vean. Un excelente expediente académico, un perfecto expediente disciplinario, el aval de la Facultad de Instrumentación para que se puedan ir, la aceptación de la institución de allá de origen que los quiera recibir, el dominio del idioma, como les hablaba, un seguro médico internacional y todo el tema de documentación que nuestra oficina de relaciones internacionales e interinstitucionales les ayudan. Ellos les ayudan durante todo el proceso para que se puedan ir. De hecho, aplauden y ayudan a que ustedes puedan irse y tener estas rotaciones en el exterior. ¿Listo? Ahora la profe Luisa les cuenta a partir de qué semestre se pueden hacer. Bueno, ya hablé mucho.
Ya les conté un montón, pero es que me encanta contar todo lo que tiene la FUCS y de verdad que me alegra enormemente saber que puedan hacer parte de la institución. Clave también ahora para que lo pregunten. Recuerden que tienen un uniforme, que el uniforme se adquiere en la tienda FUCS de la universidad por dos razones, señores. La primera, por temas de seguridad. Es decir, entiéndase que estamos en dos hospitales donde ingresan muchas personas. Por esa razón, el uniforme tiene que ser adquirido bajo la legalidad y la revisión de la tienda FUCS. ¿Listo? Que está ubicada en el Hospital Infantil de San José. En su momento, ya en el proceso de admisión, les contaremos cómo pueden hacer para adquirirlo. Y lo otro es porque la tienda tiene el manejo del logo dentro del uniforme. Ese logo va acompañado, logo más el nombre de la facultad, y los manejos de los logos son propios también de la tienda FUCS. Entonces, ese es un datico que sé que les interesa. Igual le agradezco también al equipo de asesores que puedan compartir a través del chat el enlace donde les hablan de cómo es el instructivo del uso de uniformes. ¡Listo! Diciendo y haciendo. Ahí se los enviaron. Y bueno, y quiero dar paso formalmente, ahora sí, profe, a la profe Luisa Fernanda. Ella va a estar con nosotros contándonos generalidades desde el punto de vista académico y ayudándoles a responder las inquietudes que también tengan sobre el programa. Aprovechen, chicos, pregunten. Este es el momento ideal para preguntar cualquier cosa. ¿Tengo tiempo para salir? ¿Me toca estudiar mucho? ¿Trasnocho demasiado? ¿Es cierto que me toca quedarme en el laboratorio, en el anfiteatro hasta las 3 de la mañana? Bueno, no tengo idea. Lo que digo es que aprovechen y pregunten todas esas inquietudes que tengan. Para nosotros es fundamental que las puedan despejar y dejarles claro que creo que este es el momento ideal para entrar a estudiar, por los beneficios que se están generando, pero además para demostrar que necesitamos más profesionales del sector salud. Así que anímense y los dejo con la profesora Luisa Fernanda. ¡Ya nos vemos! Muchas gracias, Laura. Bienvenidos a los que se conectaron un poco después de que hice mi intervención. Como decía Laura, les voy a contar parte académica de nuestro programa, contarles un poco de qué hacemos, cómo es su proceso de formación y con qué se van a enfrentar ustedes cuando ingresen a la universidad. ¿Vale? Porfa, pasa. Listo. Entonces, ¿qué es instrumentación quirúrgica? Listo, nosotros somos una profesión que nuestra esencia se basa en la seguridad del paciente quirúrgico. Nosotros siempre estamos pensando en ese bienestar de nuestro paciente en salas de cirugía. Bueno, pero a raíz de eso, a pesar de que esa es nuestra esencia y ese es nuestro ser, nosotros nos podemos desempeñar en varias áreas, ¿listo? Y debemos hacer mucha gestión en procesos quirúrgicos y en los procesos administrativos, ¿vale? Quisiera, si tienen alguna pregunta, me la fueran ir escribiendo en el chat para yo poderles irles contestando. Y a raíz de eso también quisiera que me dijeran qué piensan que más puede hacer el instrumentador. En el momento, ¿ustedes qué creen? Y yo los voy leyendo y voy leyendo sus preguntas. ¿Qué puede hacer el instrumentador quirúrgico? Consejos para las entrevistas. Eso va más adelante. Te la contesto, Jorge. ¿Qué campo laboral tiene? Listo. Entonces, nosotros somos una carrera, listo, profesional. Tenemos 8 semestres de formación, ¿vale? Tenemos varios campos de acción. Porfa, pasa la diapositiva. Este video, este link, ya se los van a enviar a ustedes, donde habla algo acerca de las asignaturas, un poco, de las asignaturas básicas que cursamos. ¿Listo? ¿El instrumentador puede operar? No. Nosotros somos el ayudante del cirujano, somos la mano derecha e izquierda del cirujano. Bueno, nosotros vamos a estar y debemos tener conocimientos en todas las técnicas quirúrgicas. Bueno, por eso en nuestros campos de formación vamos a tener toda la formación de las especialidades. Ustedes van a ver, vamos a tener semestres donde vemos cirugía general, semestres donde vemos otorrino, porque ¿qué pasa? En la vida real, un instrumentador puede entrar a una cirugía de nariz, sale la cirugía de nariz, pasa un brazo, después pasa una cabeza, después pasa un corazón, y así va a ser su día a día. Bueno, en el link que les dejaron, porfa, para que ustedes lo observen, lo revisen y puedan tener como una visión mucho más amplia. Con respecto a los campos laborales que tenemos, ¿listo? Entonces nosotros nos vamos a desempeñar en varias áreas de acción, ¿listo? La asistencial, que es el estar en salas de cirugía, bueno, asistir los procedimientos quirúrgicos, como les decía, digamos, Laura les dio un inicio o les expresaba a ustedes que nosotros debíamos llevar el instrumental, debíamos llevar todos los equipos.
Y esa es nuestra esencia en salas de cirugía. Nosotros debemos alistar y proveer todos los insumos para el cirujano, ¿listo? En el quirófano, ¿listo? Pero muchas veces a nosotros nos consideran, digamos, generalmente, por decirlo así, la televisión ustedes ven, entonces no seca, se le secan el sudor al cirujano. Eso en la vida real no puede pasar, ¿listo? Eso en la vida real nosotros no lo hacemos. Bueno, nosotros debemos, hagan de cuenta, leerle la mente al cirujano. Si el cirujano necesita algún instrumento, necesita algún dispositivo especial, nosotros ya debemos estar en la capacidad de analizar y responder antes de que él nos lo solicite, ¿no? En la parte administrativa, nosotros podemos gerenciar las unidades quirúrgicas, podemos gerenciar toda la parte de centrales de esterilización. Nosotros somos las líderes en centrales. Bueno, ¿qué es una central de esterilización? Porque puede que muchos no sepan en este momento qué es. Una central de esterilización es la que se encarga, o es el corazón del hospital, es la encargada de distribuir, es la encargada de mantener todos los insumos que necesita el hospital, no solo para salas de cirugía, sino también para los distintos sitios del hospital. Si usted, alguno de ustedes ha tenido un paciente en una unidad de cuidados intensivos, todos los insumos que utilizan en la UCI los provee la central de esterilización. Todos los dispositivos que hay veces ustedes, si van a una consulta y el doctor necesita retirar un punto, necesita hacer algún procedimiento, esos insumos los distribuye la central. ¿Y quiénes son los encargados de dirigir y saber administrar esa central? Nosotros, los instrumentadores quirúrgicos. Bueno, también para las personas que les gusta las ventas, el mercadeo, ¿listo? Nosotros también podemos asesorar e impulsar toda la parte de los dispositivos nuevos. Hagan de cuenta, ustedes han dado cuenta y han visto o ven que diariamente salen nuevos dispositivos, salen nuevos celulares, salen nuevas tecnologías o simplemente actualizaciones. En esos casos pasa lo mismo con los dispositivos en cirugía. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros nos capacitamos, o pues las casas comerciales capacitan a los instrumentadores quirúrgicos como tal, y ellos son los encargados como tal de impulsarlos, de darle conocimiento al médico, a los residentes o a los estudiantes de medicina para que puedan usar ese dispositivo. ¿Listo? Juan Pablo me está preguntando que si hay algún tipo de posgrado. Bueno, nosotros tenemos posgrados interdisciplinares, y ahorita más adelante se los voy a comentar y resuelvo tu inquietud, ¿vale? También podemos hacer asesoría y soporte, es otro de nuestros campos o nuestras áreas de acción que está vinculada entre la parte comercial y la parte del quirófano. ¿Por qué? Porque en este tipo de casos son instrumentadores especialistas de un solo producto. Entonces, hagan de cuenta que a mí me enseñan a utilizar específicamente las funciones de un tornillo, una placa o una malla, dispositivos que se pueden utilizar en cualquier especialidad médico-quirúrgica. ¿Qué pasa en este tipo de casos? Nosotros, el instrumentador especializado va y asiste la cirugía de ese tornillo o de esa área específica. Bueno, entonces eso también lo hacemos nosotros. La parte de docencia, pues siempre estamos indirectamente, nosotros ejercemos igual la docencia en salas de cirugía, tanto a nuestros estudiantes, tanto a los residentes, tanto a los estudiantes de medicina. Bueno, y ya, digamos, en el campo, como lo estoy ejerciendo yo en la actualidad, que hacemos la docencia directa en la parte de formación con nuestros estudiantes del programa o de otro programa de ciencias de la salud. Joana, ya cuando te hable de los convenios, resuelvo tu inquietud que es acerca de movilidad, ¿vale? Para que no se angustien, ya poco a poco les voy a ir resolviendo esas preguntas. Y en investigación, nosotros siempre debemos estar en la vanguardia y los instrumentadores siempre nos estamos actualizando, ¿listo? Porque todo va cambiando, todo se va generando, van generando nuevas alternativas, nuevos procedimientos y nosotros no nos podemos quedar desactualizados. ¿Listo? Pero también nos podemos dedicar a la parte de investigación, hacer participación en proyectos relacionados a ciencias de la salud, y es otra área que al que le guste la investigación se puede desempeñar sin ningún problema. Bueno, para esto pues utilizamos varias especialidades interdisciplinares que podemos hacer en nuestros posgrados. Bueno, en el momento
voy a hablarles un poco más del programa para que sepan más o menos cómo nos desempeñamos nosotros. ¿Listo? Entonces, ya les dije que tenemos un programa que es teórico-práctico. Son 8 semestres, los primeros 5 semestres son teórico-prácticos y los últimos 3 son netamente prácticos, que son 6.º, 7.º y 8.º, ¿vale? Generalmente estas movilidades, digamos las rotaciones internacionales que nos nombraba Laura ahorita en Uruguay y en Argentina, las vamos a realizar en 8.º semestre, ¿listo? Que es cuando ya están totalmente, ya han adquirido varias competencias prácticas y ya pues ya se pueden, digamos, defender más de una manera más independiente en una sala de cirugía, pues teniendo en cuenta que se enfrentarían a otra cultura y a otro contexto, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Siempre nos dicen, bueno, ¿qué aprende un instrumentador quirúrgico? Es generalmente las preguntas que nos hacen a nosotros. ¿Ustedes qué ven? ¿Solo ven el nombre de las pinzas? No. ¿Listo? Nosotros debemos desempeñarnos en todas las áreas o en las especialidades médico-quirúrgicas. Entonces, debemos ver cirugía general, ginecología, obstetricia, oftalmo, ortopedia, otorrino, urología, cirugía plástica, neurocirugía y cirugía cardiovascular. Bueno, ¿pero qué va a pasar? Para poder ver esas asignaturas, nosotros como instrumentadores debemos ver otras asignaturas de base, ¿listo? Como lo son morfofisiología. ¿Qué vemos en morfofisiología? Toda la anatomía del cuerpo. Entonces, ese es el primer, digamos, cuando entran al primer semestre, ¿qué van a ver? Anatomía. Bueno, porque tienen que identificar todas las estructuras para poder asistir los procedimientos. Patología, porque debemos diferenciar las diferentes enfermedades a las que nos podemos enfrentar en cirugía. Microbiología y esterilización, por todos los conceptos de seguridad y técnicas asépticas que debemos manejar. En esterilización también vemos un componente o parte del componente administrativo, teniendo en cuenta que nosotros podemos llegar a manejar la central de esterilización. ¿Listo? Cuando ya hemos visto estas 4 materias, ahí sí procedemos a ver estas especialidades médico-quirúrgicas. ¿Listo? ¿Y qué vemos en las especialidades médico-quirúrgicas? Las técnicas. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué no se debe hacer? ¿Qué puede pasar? Bueno, acuérdense que con cualquier acto que nosotros realizamos se puede surgir algún tipo de complicación y nosotros como instrumentadores lo debemos aprender a solventar, ¿listo? Y pues eso es lo que adquieren nuestros estudiantes, aprender a solventar todo ese tipo de complicaciones que podemos tener o toda la infinidad de situaciones que podemos tener en un procedimiento, teniendo en cuenta que todos los pacientes son diferentes, que todas las cirugías son diferentes. Entonces a nosotros nos toca aprender a ser muy recursivos, nos toca aprender a ser muy ágiles, ¿listo? A ser muy precisos en nuestras cosas, ¿listo? Y para poder empezar a desempeñarnos en los otros campos de acción, vemos asignaturas relacionadas con el mercadeo, con la investigación, con la administración y con la docencia. Bueno, entonces vemos asignaturas que nos dan un acercamiento básico para saber en qué me quiero desempeñar yo. ¿Listo? Hay personas que les gusta mucho la parte del mercadeo, hay personas que les gusta mucho la parte administrativa y hay personas que dicen, no, yo prefiero la parte asistencial. Bueno, ¿qué especializaciones quirúrgicas puedo hacer si soy instrumentador? Entonces, acá hay algo que tengo que tener y quiero que lo tengamos claro. Nosotros todos debemos tener un conocimiento básico en todas las especialidades médico-quirúrgicas. ¿Listo? Que ya por nuestra experiencia podemos adquirir algún tipo de entrenamiento especial, la podemos hacer. Ejemplo, yo les decía, yo me gradué hace 8 años, desde que me gradué duré 5 años entrando a cirugía cardiovascular y soy un instrumentador en cirugía cardiovascular. No requiere que haga como tal un posgrado, yo puedo hacer diplomados o actualizaciones como tal que me fortalezcan ese componente. Pero si en la vida real yo estoy en una institución y en esa institución a mí me solicitan o me piden que yo debo entrar a todo, evidentemente yo voy a ir entrando a todos los procedimientos y voy a estar capacitada para hacerlo. Bueno, siempre vamos a estar muy capacitados para hacerlo. Y pues ahí es donde genera como tal la interdisciplinariedad de nosotros porque podemos estar en cualquier especialidad médico-quirúrgica sin ningún inconveniente. ¿Vale? Y ese es el objetivo como tal del programa.
Y pues así ha sido durante toda su trayectoria, que como ya lo dijo Laura, llevamos más de 60 años. En este año cumplimos 69 años de trayectoria, siendo el primer programa como tal del país. Referente a los posgrados, veo que están bastante interesados en la formación posterior. Referente a los posgrados, vamos a tener posgrados interdisciplinares, ya les dije. Entonces, ¿qué posgrados podemos realizar? Docencia, podemos hacer posgrados en epidemiología clínica, bueno, podemos hacer posgrados en la parte de salud ocupacional, en administración hospitalaria, eso va dependiendo mucho a los gustos de cada uno de nosotros. Bueno. Profe, y también me gustaría que contaras el tema también de los diplomados que ustedes realizan tan importantes relacionados con asepsia, antisepsia, todos esos procesos que también son muy asistencialistas y que se realizan a través de los diplomados directos con la PUCS. Listo. Sí, como dice Laura, digamos, nosotros tenemos varios diplomados directos del programa. Son diplomados en lo que es gerencia de quirófanos, listo, y en los diplomados también en centrales de esterilización, que son formación complementaria que les sirven a ustedes para fortalecer estas competencias y poder asumir estos cargos. Como tal, nosotros tenemos estos diplomados, los cuales generalmente ustedes los pueden empezar a realizar desde que están en séptimo u octavo semestre. Entonces, les generan a ustedes como una formación complementaria y cuando tengan su título profesional, pues adicionalmente tienen un pregrado. Bueno, yo les decía a ustedes que nuestros últimos 3 semestres son netamente prácticos. Y en la pantalla pueden, están observando, digamos, todos esos convenios con los que tenemos, principalmente con nuestras dos casas, nuestros dos hospitales, Hospital de San José, donde en sexto semestre, que es la primera vez que van a cirugía y están directamente con un paciente, ustedes van a estar en compañía de una instrumentadora entrando a todas las especialidades como tal, ¿no? Van a rotar durante todas las especialidades en este hospital. Ya en séptimo van a empezar a asistir a diferentes instituciones, como lo es el Hospital Infantil, Clínica La Colina, Fundación Cardio Infantil, Shayo. Bueno, ustedes ven, tenemos grandes instituciones a nivel Bogotá, los cuales nos generan como tal y les permiten a ustedes adquirir los conocimientos en todas las especialidades y en todos los procedimientos que hay para estar en la vanguardia. Listo, en muchos de esos hospitales ya se hace todo lo que es cirugía robótica, ustedes pueden asistir a los procedimientos, adquirir todas las competencias necesarias para su formación. Bueno, pásala, porfa. Entonces, me estaban preguntando hace un poco lo de la movilidad. Dentro de la movilidad, ya Laura les hizo un acercamiento, digamos, de lo que se hacía en Uruguay y en Argentina. Sí, eso lo realizamos. Lo pueden hacer en octavo semestre, ¿vale? Se van de acuerdo a las rotaciones establecidas, en los momentos son 2 meses lo que pueden realizar. Posibilidad de quedarse, eso ya depende también, digamos, como tal, de ustedes, Joana. Joana me pregunta que cuando se hace la rotación en otro país, ¿existe la posibilidad de quedarse o solo la rotación? En un inicio de la rotación, porque ustedes están en un proceso formativo. ¿Listo? Ya si ustedes después requieren y pueden hacer la homologación del título, evidentemente, en la otra institución o en el otro país, pues ya pueden ejercer, digamos, o realizar esta labor, ¿vale? ¿En qué rotación? O pues no rotación, ¿con qué convenio sí se pueden quitar? Es quedar, es este convenio de Capitalent, ¿vale? Que era el convenio que les nombraba Laura, que es hacia Alemania, ¿vale? Nosotros tenemos varios egresados. ¿Listo? Los cuales ya están trabajando, ya los cuales hicieron todo su proceso de formación y ellos están muy agradecidos de esta oportunidad que se dio por ser egresados de la FUCS. Bueno, es algo que es gratamente y nos da a nosotros mucha alegría ver que ellos, a pesar de que los requisitos o el rigor para poder realizar o llegar allá, porque al principio, evidentemente, les decía, Laura, tienen que aprender alemán, sí, deben aprender alemán, hacer unos niveles de alemán acá. Pero cuando ustedes les dicen estudian alemán, es porque realmente ya ustedes se van a ir a trabajar allá. Y a ustedes les hacen un estudio en el que les dicen,
No les dicen en ese momento a qué ciudad se van, pero de acuerdo a sus aptitudes, todo, les hacen un estudio donde les dicen la ciudad ideal de Alemania es que fuera X ciudad. Entonces, si les dicen no, su ciudad ideal es Berlín, les dan el contrato específico para trabajar allá. Ustedes se van con un contrato allá y tienen toda la oportunidad laboral. Además que este tipo de contratos, o pues con este convenio, a ustedes les homologan el título y digamos es como lo más gratificante para ellos porque ya tienen el título homologado por la Unión Europea. Cosa que si, ejemplo, si ellos, si no estoy mal, ellos se tienen que quedar 2 años en el país, en Alemania. Posteriormente, si ellos dicen quiero irme a otro país, lo pueden realizar. ¿Listo? Entonces es algo, digamos, muy gratificante. Ya tenemos más o menos, si no estoy mal, 10 egresados que están allá. Y todos están muy felices, trabajando, evidentemente tienen que seguir estudiando alemán, pero ya están totalmente independizados. Bueno, aquí hay una pregunta de que, ¿qué me inspiró a ser instrumentadora? Bueno, muchas cosas. Bueno, ¿qué me inspiró a ser instrumentadora? Me gustaba mucho siempre todo lo que era el área de la salud, ¿verdad? Tenía cercanía con la carrera, porque muchas veces nosotros no tenemos cercanía de que es un instrumentador, porque una familiar es instrumentadora también, egresada también, muy orgullosa de la FUCS. Y en este dilema, cuando empecé a entrar, yo decía que quería algo quirúrgico, no, por eso no quería enfermería. Decidí empezar a entrar, cuando empecé ya a entrar, ya a estudiar. Me di cuenta que era lo que me apasionaba, que era lo que me gustaba, asistir a un procedimiento, mi primer contacto en salas. Son experiencias que a nosotros nunca se nos olvidan. Son experiencias que a nosotros nunca se nos olvidan. Y creo que todas esas cosas nos fueron gratificando. Y no hay nada más, no, lo más gratificante para nosotros es cuando recibimos ese gracias del cirujano. Así que nosotros podamos ya desenvolvernos también y llegar a ese punto en que nosotros somos los que damos las soluciones y ese es el ideal de nosotros, poder ayudar y poder respaldar a todo el equipo quirúrgico, porque en cirugía todos somos un engrane, no es que el cirujano es más, no es que el anestesiólogo es más, no, todos somos un engrane y todos debemos funcionar a la par, ¿listo? Y es algo que a nosotros nunca se nos puede salir de la cabeza. Es algo que a nosotros debemos interiorizar, ¿vale? ¿Qué es lo mejor de ser un instrumentador quirúrgico? Uy, muchas cosas. Lo mejor es poder, digamos lo que les decía al principio, poder salvar vidas. Nosotros estar en ese vínculo con el paciente, a pesar de que siempre tenemos a nuestro paciente en la mayoría dormido, poder tener ese acercamiento con el paciente antes de ese proceso de anestesia, poderle dar esa seguridad al paciente de que todo va a salir bien, ¿listo? Y que realmente mientras él está dormido, nosotros tenemos en las manos la vida de él. Que cualquier detalle que nosotros podamos omitir puede generar una lesión mayor o una lesión o un daño en el paciente, es algo que nosotros no podemos permitir. Y ahí es donde está nuestra función real y nuestra esencia como instrumentadores quirúrgicos, ¿vale? Recuerden que tengo, pues que en la charla también está María Fernanda y Santiago, ¿listo? Sí, iba Quisiera a que en decir este eso, qué chévere que momento, ellos también respondan que quisiera, están en proceso sí. formativo, ¿cierto? Que ellos cuenten un poco también de su experiencia, esas preguntas que hacen Mónica y que hacen Valentina sobre por qué instrumentadores quirúrgicos, qué es lo mejor. Así que también la profe Luisa Fernanda, yo les damos la bienvenida, chicos. María Fernanda, Santiago, ¿dónde están? Déjense ver, ¿dónde Porfa, andan? activen la cámara. Ahí está Mafe, estudiante de quinto semestre. Hola, buenas tardes. Y Santi. Hola, Bueno, buenas chicos, tardes. buenas tardes. Bueno, Santi. Bueno, ¿quién dijo primero, María Fernanda o Santiago? ¿Quién nos cuenta primero qué les inspiró a estudiar instrumentación quirúrgica y por qué en la FUCS? Dale, Mafe. Bueno, a mí realmente me inspiró a ser instrumentador quirúrgico o instrumentadora quirúrgica. El hecho de ayudar, la adrenalina que uno siente. O sea,
desde el principio siempre he querido siempre quise una carrera que fuera médico quirúrgica, por eso no quería enfermería y por eso no elegí la enfermería. Sin embargo, desde el primer semestre, yo no sabía, o sea, literalmente yo no sabía qué era la instrumentación quirúrgica. Me vine a enterar el día de la entrevista. Yo dije, no, dice quirúrgico, esa es mi carrera. Me vine a enterar el día de la entrevista cuando mis profesores pues me hicieron unas preguntas y yo pues solamente respondía salvar vidas, salvar vidas, salvar vidas. Y luego pues me fui enamorando. Uno se enamora, de verdad que sí. ¿Por qué en el San José o por qué con la FUCS? Porque tenemos dos hospitales propios y podemos hacer nuestras prácticas ahí. Y de verdad que trabajar mancomunadamente con las personas con las que vamos a trabajar o con las que vamos a salir, pues es muy provechoso. Muy bien, Mafe, qué chévere. Y Santi, cuéntanos tu experiencia. Bueno, yo decidí entrar a estudiar instrumentación quirúrgica porque yo quería algo relacionado con la salud. Y fue muy chévere porque yo estaba entre la FUCS y otra universidad. Y me llegó primero el correo de la FUCS y yo dije, esa es, entremos. Entré así sin saber nada de qué era el programa. Dije, Dios, si esto es para mí, acá estoy. Entré y ha sido la experiencia más maravillosa que he tenido. La oportunidad de estar en la FUCS ha sido grande. Creo que no me la hubiera podido otorgar otra universidad. Académicamente tenemos cosas materiales que ninguna otra universidad tiene. Tenemos la oportunidad de ver todo el instrumental en vivo y en directo, real, desde el equipo más sencillo hasta el equipo más complejo. Entonces, es una cualidad que solo la tiene la FUCS y solo la tiene instrumentación quirúrgica en Colombia. Es algo que nos destaca. Y vi otra pregunta, ¿qué sentimos cuando entramos a cirugía? ¿Sí? Ah, sí, mira, Mónica pregunta, tu experiencia ese primer día de cirugía, más que ustedes están en todas las cirugías. Miren que, pues de pronto por lo que no tenemos ahorita la presencialidad, pero en estas sesiones, y seguramente lo van a vivir en su momento, las profes llevan, a mí eso siempre me causa impresión, yo admiro mucho a los profesionales de la salud, de verdad, increíbles. Llevan un ojo de un cerdo, me corrigen, es un ojito de un cerdo. O un corazón. O un corazón de un cerdo. Y los ponen en la tarea de quitarle el terillo al ojito, eso que le nace al ojito aquí encima, que se pone blanquito y demás. Les enseñan y les empiezan a pasar las pinzas y les empiezan a enseñar y todo el mundo dice, ¿esa pinza para qué? ¿Pero cómo eso? Entonces les ponen sus guantes, los ponen en ese proceso. Y a través de elementos reales, de órganos reales, por supuesto en este caso, para la práctica de animales los ponen a hacer la tarea, pero tengan presente que esto ocurre también dentro de nuestros laboratorios de morfología, o sea, en el anfiteatro propio que tenemos, ustedes también hacen prácticas con cuerpos reales, ¿sí? Porque eso es clave. Así como también utilizan la mesa Sectra, hay otro instrumentador nuestro que de hecho es un docente muy, muy fuerte en temas de morfología, quien trabaja a través de la mesa Sectra, imagínense una tablet gigantesca, ¿sí? Que tiene todo el cuerpo humano y lo va quitando por capas y enseñan además todo el componente, todo el tema morfológico. O sea, de verdad que es tan interesante el ver la dimensión del cuerpo humano y ver a estos instrumentadores con toda la actitud y con toda la gallardía, digo yo, para estar frente a estos órganos humanos y órganos de animales. Cuéntenos un poco de eso. Bueno, Mónica, para responder tu pregunta de que sentimos la primera vez que estuvimos en cirugía, da mucho miedo porque te pruebas a ti mismo lo que has aprendido en 2 años. Yo pude hacerlo este semestre que tuvimos inducción a salas de cirugía y es una experiencia muy bonita. Te da mucho miedo, pero sientes que ya estás realizando y que ya estás creciendo como ser humano y como instrumentador. Además que ahí te dan la oportunidad de estar, te presentan con el cirujano, el anestesiólogo, y tú vas a ser el encargado del procedimiento. La profe pues te va a guiar, pero tú eres el que va a hacer todo y el que tiene que saber. Entonces fue muy bonito y ojalá todos los que están acá conectados, que son aspirantes, puedan sentir esa misma experiencia que sentimos Mafe y yo, y en su momento la profe Luis, de cómo es la primera cirugía, porque es algo increíble, es maravilloso. ¿Están también en el nacimiento o en los partos? ¿El instrumentador también está presente en cesáreas y en partos? ¿Cómo es ese proceso?
Pues también. Personalmente yo asistí la primera semana de rotación al pabellón de gineco, a Guillermo Gómez, y es, o sea, es adrenalina, esta carrera me encanta porque es adrenalina. Pues, o sea, ver cómo los médicos se mueven, ver a sus mamás, porque en ese momento tenemos pacientes totalmente indefensos. Entonces yo digo que algo de esta carrera es como el sentido humano que uno le pone y como todo ese corazón que uno empieza a coger con los pacientes. Entonces, sí, nosotros asistimos a todos los procedimientos. De hecho, desde quinto ya empezamos a tener un acercamiento con salas de cirugía, en donde vemos a nuestros compañeros, conocemos a nuestros profesores de práctica y empezamos a tener también acercamiento con los pacientes. Que eso de por sí lo tenemos desde el primer semestre, pues, por lo que tenemos el acceso a juntos hospitales. Bueno, quiero darles un dato interesante. Hoy es el Día Mundial de la Higiene de Manos. Miren qué interesante. Hoy es el Día Mundial de la Higiene de Manos y lo digo interesante por dos temas. Uno, porque obviamente yo creo que nos han lavado el cerebro durante los últimos 2-3 meses con el tema de COVID, la importancia del lavado de manos. Pero dos, porque si hay alguien que sabe de higiene de manos, es un instrumentador quirúrgico. Así que yo quisiera aprovecharlos en el buen sentido ustedes tres, para que los que estamos en este momento conectados pudiéramos activar nuestras cámaras y ustedes nos enseñaran a lavarnos las manos, hacer los 12 pasos o los que ustedes consideren que podamos hacer ahora y tomar una foto de todos haciendo el lavado de manos para subirlo en el marco mundial de esa higiene de manos. ¿Qué les parece? ¿Me ayudan? ¿Hacemos la tarea? ¿Hacemos el ejercicio? ¿Y todos activamos nuestras cámaras para hacer el ejercicio? ¿Les parece? Claro que sí. Claro, acá hay que algo sí que tener en cuenta, Laura, es que nosotros en cirugía, digamos, últimamente nos han metido en la cabeza, digamos, como dices tú, o pues vemos en todas las campañas, en televisión y demás, el lavado de manos social. Sí. Pero nosotros en cirugía debemos hacer un lavado exhaustivo, que digamos, si yo estuviera en este momento laborando, no podría tener mis uñas pintadas, no las podría tener largas, no podría tener estos aretes, ¿vale? Igual nuestro lavado de manos va de las uñas hasta el codo. ¡Wow! Entonces es un lavado que se demora 5 minutos, el cual en ese momento nosotros ya tenemos toda la indumentaria, ya no nos puede picar la nariz, ya no nos podemos acomodar, que nos quedó suelto el gorro, absolutamente nada, porque contaminamos nuestras manos y no podemos ingresar al procedimiento quirúrgico. Listo, pues a mí me encantaría que hiciéramos el ejercicio aprovechando el día. Entonces, aquellos que se animen a la invitación de abrir sus cámaras y empezáramos a hacer esos pasos de limpieza de manos hoy en este Día Mundial, ¿sí? Listo. Entonces, nosotros lo seguimos, mejor dicho. Chévere. Salí, Ana María, Ana, Camila, Steven, Jorge Alberto, Valentina, todos, si te activan sus cámaras y vamos a hacer el ejercicio de lavado de manos, ¿listo? Para que nos enseñen, lo hemos visto muchas veces, pero tener de la mano un instrumentador que nos enseñe, eso no es todos los días, ya que aprovechemos. Camila, Ana, Ana María, Juan Pablo, anímense, Steven Velázquez, Camila Iregui, Valentina Giraldo, Jorge Alberto, que ha estado súper conectado con nosotros y nos ha escrito un montón. Chévere poder ver esas caras de estos próximos instrumentadores. Además, ojo, porque es que la profe Luisa Fernanda hace entrevistas. Entonces vale la pena que los vaya viendo. Porque ahí dice tips para la entrevista, pregunta Mónica. Mónica, el primer tip que te vean. Bueno, mientras activan la cámara. Listo. Moni, para la entrevista. Tips, no, la idea de la entrevista es conocerlos un poco, conocer realmente cuál es la vocación que tienen, tener un acercamiento con ustedes, saber qué les gusta, qué no les gusta, de dónde vienen. O sea, no es para que estén temerosos ni que me van a coger a preguntas de, no, como les dijo Laura, no les vamos a hacer preguntas complejas de que nos digan la técnica quirúrgica ni el instrumental. No, la idea es que saber qué conocen de nosotros, conocerlos a ustedes un poco y poder tener poder saber realmente si la vocación de ustedes es estudiar instrumentación. Ahora, no quiero que tengan nervios, no quiero que tengan temor. Bueno,
Igual creo que han tenido un gran acercamiento hoy, ¿vale? Entonces, Mafe, si quieres, empieza. Juan Pablo, Steven, Camila, Iregui, Zaira, Carol, Paula, María Fernanda, Leidita, Camila, Ana María. Bueno, todos que se animen a activar sus cámaras, vamos a empezar lado de manos y vamos a tomar fotico para subir a nuestras redes sociales. ¿Listo? Listo, ¿qué hacemos? Bueno, entonces, ¿vamos con el social? Sí. Listo. Sí. Bueno, entonces empezamos humedeciendo nuestras manos. Humedecemos nuestras manos y aplicamos suficiente jabón. Más o menos unos 3 push para que nos pueda hacer espuma y haga efecto el jabón. Luego, frotamos nuestras manos de unas 20 a 30 veces. Este lavado de manos debe durar más o menos entre 40 y 60 segundos. ¿Listo? Luego de frotar palma a palma, vamos dorso palma. En este caso nos toca tener en cuenta la cara lateral de las manos, porque generalmente empiezan a hacer así y no hacen así. ¿Cómo así? Me perdí. Porque es palma dorso, pero entonces generalmente dejan la mano recta y no se lavan la parte lateral. Ah, ya entendí. O sea, como doblarla también para que me coja aquí los laditos. Exactamente. Listo. Juan Pablo, Steven, Ana María, Jorge, estamos esperando su imagen para tomar la foto. Cambiamos de mano, hacemos lo mismo. Listo. Aquí también, que entre unas 20 y 30 veces. Igual. Sobre este, igual. Bueno, es importante que durante el lavado de manos no toquemos la llave, ¿no? Porque pues nos da la misma. Todos los microorganismos van a quedar en la llave y nos vamos a volver a contaminar. Bueno, luego de este paso, vamos a hacer el... Interdigitales. Gracias, Adri. Ya aprendimos, interdigitales. Esa va en la entrevista. Interdigital. Pregunta en la entrevista. Pregunta en la entrevista. Mónica, esa va en la entrevista, mira. A veces es bueno ponerle también un poco de humor a las cosas. Listo. Listo. Luego de nuestros interdigitales, vamos a hacer un candado. Sí. De esta forma. Y frotamos nuestras uñas con nuestra palma. Las uñas. Oiga, uno a veces no contempla el tema de las uñas, ¿no? Uno dice, me lavé las manos, pero uno nunca menciona la palabra uñas. Y es muy importante porque es el área más sucia. El área más sucia. Y las uñas gorditas, o sea, toca meterlas así, ¿sí? Sí, toca meter todas las uñas. Digamos, en cirugía, para el lado quirúrgico no podemos hacer ese candadito, sino nos toca uña por uña 10 veces. Wow. Y no pueden estar largas. En cirugía se demora 5 minutos el lavado de manos. Ok. Luego, y ya para finalizar, cerramos un puñito y vamos a finalizar, que es para quitar como los restos de jabón que ya tenemos. En forma de círculo. Miren, ahí Jorge Alberto se animó, ya abrió la cámara, miren. Qué chévere. Estamos en el último paso, Jorge Alberto, mira. Y ya, después. Otro. Lavarnos las manos, retirar el exceso de jabón con bastante agua. Por ejemplo, a nosotros en salas nos pasa que a veces no retiramos bien el jabón y cuando nos ponemos los guantes, pues empezamos a presentar alergias. Entonces... O los guantes se pegan o no nos dejan enguantar bien y pues eso genera un estrés adicional. Entonces, retirar bien el jabón, al secarse las manos también, secárselas bien y pues... ¿eh? Oigan, muchas gracias. Un aplauso para todos. Muy bien.
Tenía a pensar que hoy en una sesión donde van a escuchar sobre su proyecto de vida como instrumentación quirúrgica, también pueden aprender cosas que en su hogar pueden poner en práctica con sus familias. Y más ahora, el tema tan importante del lavado de manos, que de hecho no es un tema solo por COVID, señores, es un tema del día a día, porque nos subimos al transporte público, porque manejamos el celular, bueno, por tantas cosas, pero a veces no dimensiona lo que tiene en sus manos, ¿cierto? Eso es increíble, entonces de verdad que les agradecemos a los instrumentadores. Bueno, no quiero dejar cerrar esta sesión sin hablar de temas que les dejé pendientes. Uno, el tema de los que ingresan directo sin entrevista. Efectivamente es un puntaje por encima de 290. ¿Listo? Si tu IFES es mayor a 290, no vas a tener una entrevista de admisión. Eso no quiere decir que no tengas contacto con la psicóloga o en algún momento con nuestras docentes. Pero aplaudimos tu IFES si tienes una entrada directa. ¿Listo? Recuerden el IFES para aquellos que quieran tener beca desde primer semestre es de 350. ¿Listo? Lo siguiente, recuerden, el programa de instrumentación quirúrgica es el más antiguo del país. Un programa acreditado de alta calidad. Eso es clave que lo pregunten en cualquier universidad donde estén. Las acreditaciones son un tema fundamental. Y en este caso no solo es del programa, señores. En este caso la universidad completa está acreditada institucionalmente. Los hospitales están acreditados. Eso no tiene precio. Eso es un valor gigantesco. Y por eso esperamos que ustedes, todos los que están conectados en este momento, no, si tenemos 70 cupos, aquí tenemos ya la mitad asegurado, profe. Mira, tengo 35 personas conectadas. Estos 35 seguro van a entrar con nosotros, van a ser compañeros y colegas de María Fernanda y de Santiago. ¿Listo? Todos bienvenidos. ¿Tienen alguna otra inquietud? Bueno, para segundo semestre tienen contemplado clases virtuales. ¡Ay, qué bueno que lo preguntas, Valentina! Entonces les voy a contar. Efectivamente, en este momento estamos bajo una contingencia nacional que nos ha obligado a todos, no solo a la FUC, sino a todas las universidades y de hecho a los colegios. Seguramente si ustedes están en colegios también están en proceso virtual. Nos obligó a que nos virtualizáramos. ¿Por qué? Porque lo más importante es su seguridad y la de nuestros docentes. Entonces fue una decisión tomada por el gobierno nacional y nosotros nos adaptamos. No obstante, el programa de instrumentación quirúrgica estipula que debe ser de carácter presencial. Si ustedes miran el folleto que les han enviado, el folleto virtual o la página web, dice que el programa es presencial. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no podemos ofrecerles a ustedes un programa virtual para iniciar. Vamos a iniciar de manera presencial. ¿Listo? Ahora, obviamente la presencialidad se va a dar en la medida en que el gobierno nacional nos lo autorice. Recuerden que de momento lo que dicen las noticias es que a finales del mes de mayo el sector educativo posiblemente reabra para que pueda hacer presencialidad, ¿cierto? Y nosotros estamos contemplando, normalmente nuestros inicios de clases son a mediados del mes de julio, o sea que nos falta mayo, nos falta junio y nos falta casi la mitad de julio. O sea que esperamos que en ese momento las cosas entren a su normalidad y bajo unas condiciones, por supuesto, también de seguridad para todos, podamos iniciar de manera presencial. Vámonos al peor de los casos, Dios no lo quiera, el pico de esta pandemia llega al mes de julio y no logramos hacer la presencialidad. Corremos el calendario académico, es decir, se corre un poquito, lo corremos un poquito, pero vamos a iniciar de manera presencial. Lo anterior estipulado también por nuestras directivas y contemplado también por la decanatura de la facultad. ¿Listo? Entonces, Valentina, no contemplamos inicios virtuales, contemplamos la presencialidad. ¿Listo? Eso es importante que ustedes lo sepan. Clave, los que no han hecho la inscripción, háganla con tiempo. Háganla de una vez, eso les va a asegurar cupos, ¿listo? Tengan presente el descuento de la matrícula para este semestre, tengan presente que no hay costo de inscripción, ¿listo? Creo que eso de una u otra manera también ayuda y favorece, pues lo económico no lo es todo, pero sí ayuda de una u otra manera. Lo cierto es que no tiene precio estudiar en la mejor universidad del país del sector salud. No tiene precio el hacer parte de la mejor escuela de formación de instrumentadores quirúrgicos en Colombia. Eso es lo que no tiene precio. Y no se pierdan esa posibilidad. Además, si ya estuvieron conectados con nosotros más de una hora, quiere decir que sí les interesa y que sí quieren ser los mejores instrumentadores de Colombia y quieren pasar por las aulas de la profe Luisa Fernanda y quieren tener prácticas con María Fernanda y seguramente también con Santiago. ¿Listo? Entonces, quiero cerrar esta sesión a la profe Luisa Fernanda, a María Fernanda y a Santiago. Su mensaje, ustedes como profesionales en torno a la salud y bajo la dinámica que estamos viviendo, ¿cuál es su mensaje para todos aquellos que en este momento los están escuchando y los están viendo? Bueno, mi mensaje para todos ustedes en este momento, pues, quiero animarlos a que si su vocación es salvar vidas, ingresen a la FUX. Primero que todo, antes que todo, digamos, ya lo ha dicho Laura, ya lo hemos manifestado todos en algún momento, lo importante es salvaguardar también nuestra salud,
¿Listo? Debemos tener mucha calma, mucha tranquilidad en estos tiempos y van a ver que pronto vamos a poder estar juntos, pronto ustedes van a poder ingresar a la universidad y empezar su proceso formativo de una manera normal, ¿vale? Debemos estar muy tranquilos y toda esta situación se va a solucionar. Mafe, Santi. Bueno, chicos, aunque en este momento todo se vea difícil, tenemos que saber que todo va a mejorar pronto y que más que ustedes hagan parte del personal de la salud, del personal que en algún momento va a salvar vidas y puedan decir, yo viví una pandemia y entré a estudiar esta carrera que hoy estoy salvando vidas cuando está ocurriendo algo que es un fenómeno mundial. Espero verlos a todos en la universidad. Si me ven, salúdenme y dígame, tú estuviste en la sesión virtual. Ahí voy a estar yo. Los mejores deseos para todos, chicos. Espero verlos a todos y cada uno en nuestras aulas, en nuestra facultad y en nuestra universidad. Muchas gracias. Mafe. Santi. Extiendo la bienvenida. Ojalá todos nos puedan acompañar. Espero verlos realizando las prácticas. Espero todos puedan realizar sus prácticas en AMPI y en las diferentes especialidades que nos brinda la carrera. Y nada, si uno se decide en este momento a estudiar instrumentación quirúrgica o estudiar cualquier carrera de la salud, es porque de verdad uno está hecho para esto. Y si uno no se ha arrepentido, es porque su corazoncito quiere salvar vidas. Entonces, a salvar vidas, muchachos. Y nos vemos, espero verlos a todos. Eso, y hagan historia en sus vidas. Cuenten ya cuando estén graduados. Sí sabía que yo empecé a estudiar instrumentación en el marco de la pandemia. Tomé la decisión porque me di cuenta que quería salvar vidas. Eso no le pasa a todo el mundo. Entonces los invito a que aprovechen también esa opción. Señores, finalmente agradecerles a ustedes por haber estado conectados. Vamos a enviarles, esta conferencia también se las vamos a enviar a sus correos electrónicos, por si quieren volverla a ver, si quieren sentarse con sus familiares, escucharla, analizarla. Y si les quedan dudas, tomen nota de los datos de contacto donde van a estar con nosotros en permanente contacto, por así decirlo. Igual ya se los van a anotar también a través del chat. Uno, la línea de atención donde los vamos a atender, la única línea de atención, señores, 437-5401. La repito, 437-5401. Allí los vamos a estar atendiendo de lunes a sábado. De lunes a viernes la atención es desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y los sábados desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. En ese mismo horario también los vamos a atender a través del chat. O sea, cuando entran a la página web, al ladito derecho de la página van a encontrar un icono, como un globito. Ahí pueden escribir, hola línea de atención, tengo dudas en esto. Inmediatamente les responden. Y el correo electrónico, información@fucsalud.edu.co. ¿Listo? Son los tres canales donde permanentemente vamos a estar en contacto con ustedes. ¿Qué dudas? ¿Que no me llegó el correo? ¿Que no tengo clara la entrevista? ¿No puedo ese día? ¿Necesito ampliar mi fecha de pago? ¿Sí? Cualquier inquietud que a ustedes les surja. Somos su apoyo. Eso es lo que estamos buscando, orientarlos y apoyarlos. Y finalmente me despido diciéndoles que definitivamente la FUCS sabe de salud. Por eso los esperamos aquí. Un abrazo para todos. Una feliz tarde. Bendiciones en sus hogares. Chao, Valentina. Camila Iregui, chao. Ana Rodríguez, chao. Talía Ballén, un gusto verlos. Laura Daniela, chao a todos. Profe Luisa, un millón de gracias como siempre. María Fernanda. Chao, Laura. Ustedes son un orgullo para nosotros, lo mismo que Santiago. Gracias por su apoyo. Brando, chao. Laura Natalia, chao. Juan Pablo, a todos. Mejor dicho, a todos los menciono. Un abrazo gigantesco. Una feliz tarde. Bendiciones.